Hey, pues gente, aquí en Ego, como estáis viendo, otra vez se me ha repetido esto. Al parecer ha habido un problema con el save day, o bueno, con el dato guardado. Y es que cuando terminé el vídeo, yo guardé y no se ha sincronizado con la nube de Square Enix. Y he tenido que formatear mi ordenador, por eso hay un pequeño parón, o a lo mejor no os dais cuenta. Y yo ya había pasado esto, por lo que habéis visto, y estaba ya en el punto de guardado siguiente, pero bueno. Vengo otra vez al jefe, llego hasta donde estábamos y volvemos. Así que hasta dentro de un momento. Hey, gente, ya hemos vuelto. No me ha costado nada, como ya visteis en la anterior parte. Lo que me está tocando ahora mismo un poco el alma y lo que viene con ello es esta zona. Entonces, leches, vale. Bien, si os acordáis, conseguimos la materia Neo Bahamut, que estaba nada más llegar, se veía, pero no ha visto. Y bueno, aquí tenemos a Rufus con la otra puta y con Hatger, creo que se llamaba el que se ríe como un caballo. Bueno, finalmente te encuentro. ¡Kia! ¡Kia! Mierda de risa tiene. Jaja, ja, venga. ¡Ja, ja! Esto es increíble. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra prometida que el presidente ha estado buscando. Pero yo seré quien la consiga. Perdón, viejo. Jejeje. Esta tierra no es de nadie. Es donde tendrá lugar la reunión. Todos vendrán aquí. Me pregunto si veremos a Sephiroth. Maybe yes, maybe no. Puede ser, puede que no, ¿eh? Obviamente, como estáis viendo, hay una corriente de aire, tenéis que esperar a que se vaya, ¿ves? Tengo que cruzar cuando la corriente esté tranquila o nos arrastrará. Vamos a hablar, ¿eh? ¿Quién ha...? Ah. Y nos deja un éter. Uf, se fi do. Y poción ese. Y cuando está así el aire, pasamos, ¿eh? Bien. Estoy viendo ahí hay un cofre. Sí, venga. Bueno, yo estoy viendo hay gente que se desploma, gente que se está tirando al abismo. Y estos monstruos que son más fuertes que pegarle un padre, ¿no? No quiero malgastar así un límite. A ver, está, niña. Bueno, 2.250 puntos, secado. Gente que se suicida en plan de, bueno, al agua pa... No. Bueno, esto no suelta nada. Cogemos el cofre. Y Nudio Kaiser. Vamos a Tifa. Y Nudio Kaiser. Kaiser, ya estoy viendo que viene muy bien. Sí, no, porque solo tiene una vinculada y las demás son normales. Perdemos 22, no, perdemos 18 puntos de daño y 4% de ataque, cosa que no nos viene nada bien. Y yo cogí y me la pongo porque soy así de garra dragón. Vale, bueno, vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar, no, hablamos con otro más y nada. Saltamos por aquí. Nada. Estoy viendo que en verdad no es muy difícil andar por aquí, solo que tienes que estar atento más o menos a los bordecillos y demás. Bueno, a la dos y una batería con patas. Ah, tiene un daño exorbitado. A ver, ¿qué hace? Ah, vale. Hace un bailecito extraño y ya está. Bueno, y... Coño, que sobrevivió. Vale, Obús, a lo mejor eso hace más daño.
Minecraft. No hace la mierda de daño. Ah, vale, pero tiene multi. Ah, vale, tiene multi. Minecraft, joder, quiero darle. Venga, aquí usando magia 3 para matarlo, ¿eh? Estamos que lo tiramos ya todo por la ventana. Bueno, seguimos. Bien, estoy viendo que encima este tiene eso, así que hay que esperar que esté tenue. Y bien, perfecto. Creo que se daba eso verde. O sería otro tipo de combate, es decir, más jodidillo, por lo que creo yo. Bueno, yo es que tengo que revisarlo también todo, porque hay cosas que no me acuerdo. Bueno, este es el fin para todos vosotros. Dos menos. Sephiroth. Ese es el fin. Tienes razón, este es el fin de la utilidad de este cuerpo. ¿What? ¿Ha desaparecido? Puede que siga por aquí, cerca. Nuestro objetivo es entregar la materia negra a nuestro maestro. Who's there? ¿Nuestro? ¿Consiguió salir? Aquellos que lleven las células de Genova. Cloud es el único. ¡Maestro! Claro, Sephiroth. Hijo de... Claude sobrevivió más o menos. Y sí. Jefe. Y Tífano, ¿por qué no puede usar magia? Ah, porque antes era un sin. Normal de que ahora le puedo tirar. Yo siento haber puesto esto, pero ahora mismo no me acuerdo qué objeto hacía cada vez. A ver. Vale, montar sonora, leche. Bueno, cometa, invocación, titán y límite. A ver si nos sale un... todos los síes. Venga, golpe, golpe por lo menos. Merma, no, y golpe por lo menos. Pero no me salió tan bien como las otras veces. Bueno, titán, como ya sabéis, es un mazado de gimnasio y lo que hace es tirar al enemigo al suelo. Bueno, 550 titán fuera de mi build. Golpe agua y golpe de fin. ¡Ue! Mola. Va a retener solo titán. Bueno, empezamos con fuego. Luz roja. Sí, pesadilla. Luz roja. Que esto se supone que está hecho para que te haga mucho daño. Bueno, baja. Oh, Ramú, Odín, Bahamut. Neo Bahamut, vamos a probar aquí nuestra nueva adquisición, que no veas cómo pega. Aliento mágico al mismo no haría mucho daño, creo yo. Así que venga, una Colung. Ay, después de eso, una lluvia de meteo. Yo estoy viendo que este jefe no da ningún problema. Y bueno, Neo Bahamut, os digo que es de las invocaciones más chulas. Pero aún queda mucho por ver este juego. Aún queda mucho por ver. Bueno, así es Neo Bahamut. Ya estoy viendo que es una brutalidad. Y lo que hace es subirte a los... bueno, al tope del planeta o algo así era. Y...
¡Fum! Aparte de que te pega, es como que revienta tu plataforma para que caigas al suelo y te destroces. Y 3809. Bueno, no está mal, no está mal. Bien. Otra vez un ataque normal. Me encuentro a hacer el Qualun. Bueno, 1016. Yo me meteo. Venga, huevo, huevo. Un daño más que suficiente. Bueno, cometa. Juego 3. 1519 no está mal. A ver, podríamos hacerle más, pero hay que usar otra magia. Y ahora Bahamut. No sé si decía Barret. Bueno, Barret no puede lanzar a este fuego, sino tirar a... ¿Ah? Bueno, no dice nada, pero no lanza. Venga. Y bueno, aquí viene otro golpe, aunque no va a ser tan bueno como el Neo Bahamut, va a ser un muy buen golpe, lo más seguro. A ver, 3138 y jefe eliminado. Ya estáis viendo que si vais más o menos como yo, vais de sobra. Bueno, 6000 puntaco, bien, un anillo reflejo. Y bueno, Cebras de Genova. Así que esto es todo, la unión de Genova. No será Sephiroth. ¿Quiere decir que todo este tiempo no habíamos estado persiguiendo a Sephiroth? Nope. Lo explicaré más tarde. Ahora solo estoy pensando en vencer a Sephiroth. Pero Sephiroth está... Está aquí, el verdadero Sephiroth está por aquí. Increíblemente perverso y cruel. Pero está liberando, sí, liberando una voluntad extraordinariamente poderosa desde las profundidades de la herida del planeta. Siento no haber vocalizado en este momento, lo siento. Bueno, y elemento clave, materia negra recibido, chicos. Bueno, la materia negra está de nuevo en nuestras manos. Ahora solo tenemos que derrotar a Sephiroth y todo habrá acabado. Más vale que nos lleven. Que no llevemos la materia negra más lejos. Porque no se lo das a alguien para que la tenga. La materia negra la ha de tener alguien negro. Sephiroth, estúpido loco. No sea Red 13. Es confiable el hombre. ¿Quieres que tome la materia negra? De acuerdo, lo comprendo. No se la deja a nadie. Cuento contigo. Sí, vale. Y nos vamos. No, venga. Creo que tenemos que hablar con uno de los dos que están en tu grupo y ya está. Busquemos a Sephiroth. Entraremos los primeros, vosotros quedaos y hacer guardia. Bueno, pues ya estamos ahí. Aquí hay otra materia, es la materia Turbo PM. Turbo PM hace que la magia elegida haga más daño a cambio de más PM. Os lo enseño. Materia, Cloud. Da igual, ahora me vuelvo a poner hielo. O si no, lo explico rápido desde aquí. ¿Qué te apuesta que está arriba del todo? Y soy un ciego. Ah, aquí. Usa PM extras e incrementa el poder de magia combinada. ¿Sabéis con qué se usa? Con magias del tipo... De tipo curar, cuando es solo a uno. Pero... creo que no lo voy a usar o... Bueno, en verdad sí, podría poner aquí... A ver, ahora le volvemos a añadir el super PG, ¿no? Organizar, intercambiar. Super PG. Bueno, morfo. Ya está abrazado desde aquí. Turbo PM. Con, es que tengo los meses contados, ¿eh? ¿No generé otro hielo? Qué raro. Pues con envenenar. Vamos a llevarlo así, da igual. Y bueno, continuamos. Ahora tenemos que ir rápidamente a esta punta de guardado, por lo menos yo. Y
Tirar de carpa. ¿Y por qué de carpa? Porque aunque no tenga muchas, puedo correr ese riesgo ya que tengo mucho dinero. Bueno, y aquí tenemos anillo veneno. Bueno, continuamos. Sí, venga, enemigo. Como siempre, si nos va a atacar por la espalda, le damos a huir rápidamente y ya está. 157, 678 y... merma, muy bien. ¿Será acá o no? ¿Qué onda van a gastar ahora mismo PM? Así que mejor... vale, 168. Pues ya está. La verdad es que ahora mismo no tengo ganas de gastar más PM, ya que sería o éters o carpa. Y no quiero gastar nada de eso, así que bueno, nos esperamos. Tendría que haber pasado. Ah, mierda, no. ¿Combate o me echo para atrás directamente? Y sí, combate. No, venga, vamos a ser buena gente y vamos a pegarle solo. Lo me sale un cometa, como habéis visto. ¿393? Pues nada. Ya está muerto. Bien. 800 puntitos. Una prueba Fénix, sí. Hay que esperarse. Es que no es tan fuerte. Si tengo que ver si mi tenue. Ahí, perfecto. Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Cálmate, Tifa. Si Fiora está cerca, podría pasar cualquier cosa. Sí, chicos, hemos llegado a Nibelheim. O Nieblin, como le digo yo. Nibelheim. ¿Por qué Nibelheim? ¿Te ha afectado? ¿Te ha afectado a Maku? ¿O algo por el estilo? Es una ilusión que Sephiroth creó. Está intentando confundirnos. Todo irá bien. Siempre que sepamos que es una ilusión, no hay nada de que asustarse. Venga, sigamos. Sí, tienes razón. Mira. Muy bien, vámonos. ¿No es ese Cloud? ¿Es él realmente? Espera, Sephiroth. Esto es una estupidez. Bueno, nos movemos y primeramente vamos con Barret. ¿Cómo demonios vamos a salir de aquí? Claude. Claude, es una ilusión. No te preocupes. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? ¡Páralo ya! Esto es horrible. Es como Corel. Esto es lo que en realidad ocurrió hace 5 años. Pero probablemente no seré yo quien salga de la mansión Shinra. Voy a intentar enseñarnos otra de sus estúpidas ilusiones. ¿Lo ves? ¿No te lo he dicho? Zangan. Pero si eres tú, todavía estás en tus cabales, ¿no es así? Pues vente por aquí y ayúdame. No quiero ver esto, Cloud. No mires. Yo registro esta casa, tú registra aquella. ¿Qué ocurre, Tifa? Te lo dije antes, ¿no es así? Mientras seamos conscientes de que se trata de una ilusión,
No hay por qué asustarse. ¿Os encontráis bien? Maldita sea, era una fantasía. Una final fantasía. Pero sé que nos estás escuchando. Sé lo que quieres decir. Que hace 5 años no estaba en Nibelheim. Así es, ¿no es cierto? Veo que por fin comprendéis. Estás intentando confundirme, ¿no es así? Pero incluso si me enseñas esas cosas, no me afectará. Lo recuerdo todo, el calor del fuego, el dolor en mi cuerpo y en mi corazón. ¿Con qué es así? Eres solo una marioneta, no tienes corazón y no puedes sentir dolor. ¿Cómo puede haber un significado en la memoria de un ser así? Lo que os he mostrado es la realidad, lo que recordáis, eso es una ilusión. ¿Lo entendéis? No, yo no quiero entender. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué haces esto? Quiero devolverte a tu verdadero ser. Aquel que me dio la materia negra aquel día. ¿Quién hubiera creído que un experimento fracasado llegaría? ¿Quién hubiera creído que un experimento fracasado llegaría a tener tanta utilidad? Ojo, moriría si lo supiera. Ojo, ¿qué tiene que ver conmigo? Él conmigo. Hace 5 años fuiste construido por Ojo, pieza por pieza, justo después de que se quemara Nibelheim. Una marioneta fabricada con células vibrantes de Jenova, su saber y el poder del Mako. Un clon de Sephiroth, incompleto. Ni siquiera se le dio un número. Esa es tu realidad. No lo escuches. Tápate los oídos, cierra los ojos. ¿Qué te ocurre, Tifa? No afecta. No le estaba prestando atención. Todas esas tonterías de que Ojo te construyó son una mentira. ¿No tenemos recuerdos conjuntos? Niños juntos, estrellas de la noche. Jajaja, Tifa. ¿Por qué te preocupan y te asustan tanto esas palabras? Puedo enseñar a todos lo que hay en tu corazón. Jajaja. No tienes cara de encontrarte muy bien. Tifa, ¿se encuentra bien Sephiroth? ¿O no, Tifa? ¿Se encuentra bien Sephiroth, joven? Cloud. ¿Por qué estás tan asustada? No te preocupes por mí, estoy bien. No me importa lo confundido que pueda estar. Nunca me creo una palabra de lo que dice Sephiroth. Cierto que a veces no puedo imaginarme quién soy. Hay muchas cosas que se confunden en mis recuerdos. Pero Tifa, pero tú dijiste, ¿cuánto tiempo sin vernos, Cloud, verdad? Estas palabras siempre me servirán de apoyo. Yo soy con quien creciste, soy Cloud de Nibelheim. No me importa la fe que pueda perder en mí mismo, esta es la verdad. Por eso no tendréis que estar asustados, no tendréis que estar asustados. Tienes que estar asustada, leches. No me importa que los demás digan acerca de mí. Lo que cuenta es la actitud. No, eso no es cierto, Cloud. ¿Que no es cierto? ¿Acaso no soy el mismo Cloud que creció contigo? No quiero decir eso, pero no sé cómo decirlo. Cloud, necesito algo de tiempo. Dame solo un poco de tiempo. Cloud, no culpes a Tifa. La capacidad de cambiar la apariencia, la voz y las palabras es el poder de Genova. En tu interior, Genova se. En tu interior, Genova. En tu interior, Genova. Se han confundido los recuerdos, Tifa, creándote. Creen. Sí. De los niños que aparecen en los recuerdos de Tifa. Se me está yendo la voz. Un niño llamado Cloud se encontraría entre ellos. Cloud. No pienses ahora, por favor. Jajaja, piensa, Cloud. ¿Cloud? Oh, perdóname, nunca tuviste un nombre. Cállate, Sephiroth. ¿Todavía no lo entiendes, entonces?
mola, jajaja. ¿Te acuerdas de la foto que nos hicimos antes de partir hacia el monte de Nivel? Tifa, ¿te acuerdas, verdad? Pero es imposible que lo supiera. Entonces, ¿qué pasó con aquella foto? ¿Es esta? Que de verla se ha ido muy bien. Cloud, no. Tiene que estar en la fotografía. Aunque no esté ahí, no te preocupes. Se trata simplemente de un mundo ilusorio que Sephiroth ha creado. Y no está Cloud. Era solo una idea. Esta fotografía es falsa, la verdadera está en mi memoria. Hace 5 años regresé a Nibelheim para inspeccionar el reactor. Tiene 16 años. La ciudad no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que hice? Ah, sí. He visto a mi madre, he visto a la gente de la ciudad. Sí, he estado en la habitación de Tifa y allí yo. Estoy tocando el piano. Estoy mirando los cajones. Pues anoche allí y fui al reactor en las montañas de Nivel. Estaba muy nervioso. Era mi primera misión, tras haber sido nombrado primera clase en soldado. ¿Soldado? ¿Primera clase? Soldado. ¿Cuándo entré en soldado? ¿Cómo me uní a soldado? ¿Por qué? ¿Por qué no consigo acordarme? Yo soy... Claro, así es. No tenía nada de grupo, bueno, porque yo era minero, porque el mundo me ha hecho... ¿Cloud? Vámonos, Tifa. Yo estoy bien. Bueno, aquí tenemos a Rufus. Wow, es alucinante. Es todo materia. El exterior es rico en energía Mako, el interior es un tesoro de materia. Esto es verdaderamente la Tierra Prometida. La Tierra Prometida no existe, es solo una leyenda, un cuento de viejas. Es completamente absurdo. Todo es como me lo imaginaba, ¿no es maravilloso? Es esa falta de imaginación lo que te hace ser un científico de segunda. ¿Qué es lo que ocurre? Procede del interior del muro. Hay algo que... ¿eh? Hay algo ahí dentro, se mueve. Arma. Entonces es cierto, realmente existe, no creía en él. ¿Qué es lo que significa esto? Arma, monstruos creados por el planeta. Aparece cuando el planeta está en peligro y lo reduce todo a la nada. Eso es lo que decía el informe del profesor Gast. Profesor Gast. Muy bien. No he visto nunca ese informe. ¿Dónde está? Se ríe el cabrón diciendo en su mente. Aquí mismo. Guardan muchas cosas en secreto. Motherfucker. Bueno, me pregunto cómo Cloud y los demás. Es difícil de creer que una cantidad tan pequeña de materia negra pueda destruir el planeta. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Está todo el mundo bien? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? No me dejéis solo. Y supone que es el más anciano de todos. Muy bien. Red, has venido, estoy tan contenta. A ver. Tifa. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo para el sol o qué? ¿Para el cielo?
Sí. Cuando está viviendo todo en lo alta. Claro. ¿Sabes que se ha quedado grabado, no? Que se ha quedado grabado, no he hecho pausa. Capulla. No, eso de haber entendido, pero iré si eso es lo que desea. Yo creo que voy a dejar de leer porque cada vez me va tomando más la voz y. Me queda agua fría. Ve qué cabrón, ¿eh? ¿De dónde has salido tú? No lo sé. Esto lo hace, ¿no? Gracias, Red.
Y sí, Sephiroth murió, pero estaba hibernando. Que ve que traidores que dejan tirado a pobre Cloud. Sí, ya han empezado a salir las armas. Cada una más fuerte que la otra. Y así comenzó la gran batida.
No. Sí, a ver, para... Para ti fue más tiempo porque... Claude se fue con 14, a los 2 años volvió allí. Bueno, haré un vídeo aparte. Siento que este que sea más largo, pero se me olvidó esta parte. No, debe haber sido unos 7 días y se ha estado como en coma. Y ahora mirad, cuando el cielo se pinta de rojo, sea la hora que sea. Sí, meteoro. Eso es meteoro. Y no veas qué meteoro, wey. Todo ha sido llamado básicamente, todo ha terminado. Pero una alegría, ¿eh? De modo que no eres tan necesario para el momento. Por el momento. No, quizá haya una tarea importante que asignarte. Presidente, los preparativos para la ejecución pública se hayan terminado. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta.
Y sí, te atan los brazos. Ay, qué mola. Creo que por aquí había un punto de guardado y ya quiero guardar. Ah, mira, estaba aquí. Bueno, chicos, siento que hayan sido, joder, creo que unos 50 minutos casi, o 50 minutos van a ser. Así que de verdad lo siento. Si os ha gustado, dejadme un like. Si hay alguien que le pueda ayudar o encantar, pasárselo. Y bueno, si os ha encantado, un favorito. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que puede ser de cualquiera de los magníficos juegos que traigo. O puede que el siguiente de este, que no sea el otro capítulo, sino una reflexión. Puede que lo haga. Hasta ahora. No, espera un momento. Espera. Sí, haré la reseña, no os preocupéis. Hasta ahora.